La máscara ahí. Ahora sí, mira, sabemos ese pelo. Ahora sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Hacemos esta charla en el marco del Club del Fuego Secreto, que es un club de lectura que venimos haciendo ya como 6, 7 años. Y cuando Carolina Venegas me habló de tu libro, pues me encantó de poder tenerlo en este espacio. Así que bienvenidos y bienvenidas a ustedes dos acá para conversar de tu creación. Bueno, yo no voy a agregar mucho más. Pues para Planeta, el grupo Planeta, y sobre todo para temas de hoy, que es un nuevo sello editorial que estamos buscando poner con nuevas voces, nuevas formas de ver el mundo, es un gran honor tenerte de autore. También, pues, para estoy muy contenta de tener a Mari acá presentando el libro. Muchas gracias a todos por venir. Les voy a hablar muy brevemente de quién es Juli Delgado Lopera. Ha ganado muchas becas y muchos premios que no voy a leer uno por uno, pero pues vamos a ir a algunos. Juli nació en Colombia y desde hace muchos años vive en Estados Unidos. Es autora de Quiéreme, de Nomadic Press, y de Cuéntamelo, que es una colección bilingüe de historias de inmigrantes LGBTI latines que ganó los premios Lambda Literary Award e Independent Publisher Book Award en 2018. Ha recibido una serie de becas que les dije ya, como Hedgebrook, Headland Center, empezó a empañar. Esto es dramático. Bueno, su trabajo ha aparecido también en varias revistas muy prestigiosas como Granta, Teen Vogue, The Keaton Review. Todos los adjetivos los estoy poniendo yo, no Juli, pero creo que es pues muy importante todo esto. Y fue directora ejecutiva de Radar Productions, una organización literaria queer sin fines de lucro en San Francisco. Su novela Fiebre Tropical fue celebrada por The New York Times y fue ganadora del premio Ferro Rumbly 2021, finalista del Kirkus del Ficción en 2020 y del premio literario Aspen 2021, y actualmente vive en San Francisco. Está de visita para hacer la gira de su libro. Y pues nada, muchas gracias de nuevo por estar acá. Te doy la palabra, Amalia. Juli, gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos, a todos por estar acá. Yo me siento demasiado emocionada porque para mí, yo creo que ya hablamos, este es tu segundo evento desde que comenzó la pandemia, pero es mi primero. Y me siento como lo que asumo que siente Beyoncé cuando vuelve a cantar. Entonces, y más contigo. Tú sabes que te admiro muchísimo, tengo la fortuna de conocerte hace muchísimos años, tú dices que 11, yo digo que son como 15, y entre él y yo voy a ganar siempre yo, y una vez lo dejo acá, pues dicho, para que quede claro, la idea de esto es que quiero oírte leer, es una cosa muy bonita que siento que pasa en la tradición literaria norteamericana que nosotros en la latinoamericana no tenemos, y siento que este libro, de todas las cosas maravillosas que es sobre todo vivacidad, ritmo, música, y es un libro que desde la primera frase salta y le hace a uno sentir cosas en la panza, pues primero porque rompe la cuarta pared de lo que vamos a hablar después, pero segundo porque genuinamente es muy melódico como escribes. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos leyendo? Bueno, gracias. Vale. Gracias a todas por estar acá, es súper emocionante para mí estar en Colombia presentando el libro. Yo me fui acá hace 18 años, entonces no pensé que iba a volver a presentar un libro mío y mi trabajo traducido. Amalia, yo nos conocemos hace 1000 años, no voy a decir 10, 15, no sé, hace mucho tiempo, entonces es súper bonito como estar acá con ella también. Entonces voy a leer, pues que no sé si me puedo parar, porque no sé si la gente allá del Facebook nos vaya a ver. Pero yo que parado, sí, ¿no? Hágale. Entonces voy a leer, porque parado es como mucho mejor, ¿sí? Además porque se ve el outfit. Ok, entonces voy a leer de chapter 2. Vamos a transportarnos a Miami. Está la mamá, mami, la abuela que es Tata, y Francisca, que nos cuenta la historia. La Tata estaba obsesionada con Don Francisco.
Sabes, gigante was Jesús before Jesús was Jesús. Incluso antes de venir a Miami, sintonizaba religiosamente el programa de todos los sábados y le mandaba morcitos al televisor desde su mecedora. Cuando estaba en Colombia, Tata soñaba con que subía al set de Don Francisco con un vestido espectacular. Hacía girar la rueda mágica y ganaba un carro, o un juego de cocina, o unas vacaciones para dos. Me tomaba de la mano y decía, ¡ay, Mimi, te imaginas, tú y yo en el Disney World! Ya en Miami llamaba varias veces al número 1-800 y dejaba instrucciones detalladas. Sí, niña, Alba, exacto, A-L-B-A, sí, Alba. Puede decirle que me devuelva la llamada, es importante. Ya en Miami, su galán dream estaba a punto de cumplirse. Estaba muy cerca de que ese Chilean born papi leyera el papelito con su nombre, la llamara del público y le tendiera el brazo. Alba es la ganadora. Más que cualquier otra cosa en el mundo, Tata quería ser la ganadora. ¿De qué? De ese momento de reconocimiento, de ser el centro de atención, de Don Francisco que le daría un beso suavecito en la mejilla. Se sentaría en la primera fila con las otras señoras cubanas, pero ella sería su favorita, la del yuyo especial. Colgaría la foto en la que Don Francisco la abrazaba junto a su certificado de Blessed Woman of the Year de la iglesia. Sí, el Never Aging Papi la llamaba, se pondría el vestido verde oscuro, y los únicos aretes de oro que le quedaban y bajaría las escaleras como lo hizo alguna vez en el Club Unión de Cartagena, lanzando besos para allá y para acá. Solo que esta vez lo haría en serio. Pero niña, did Mr. Tumbalocas go? Y ahí estamos, on the sofa, viendo una señora cualquiera tomarle la mano a Don Francisco y ganarse el juego de cocina de Tata. ¡Mírala! Me dijo. ¿Ni siquiera sabe girar bien la rueda? Mami no entendía cómo Tata podía alabar a Jesucristo todo el día y después ponerse a ver esa porquería barrio bajera llena de fake rubias cubanas con escotes descarados que bailaban alrededor del chacal y repartían besos babosos, cuchillos de cocina y viajes a Kissimmee. Y no se suponía que Tata tenía que estar preparando el arroz con coco. No entendía que el bautizo era ya casito, que el pelo de mami necesitaba 2 días de trabajo y que nadie, y nadie es nadie, la estaba ayudando. ¿Y por qué nadie ha revisado su lista de tareas? Mire, le cuento, mi reina. Había 3 listas de tareas para el bautizo. Tata usó la de ella de portavasos. Las otras 2 estaban pegadas a la nevera. Cada uno de nuestros nombres subrayados 2 veces. Lucía y Francisca. Ni siquiera Lucía había logrado completar su lista interminable. Incluía cosas como el playlist del bautizo, comprar baby crosses en el Dollar Store y limpiarle la cara a Sebastián con el Lysol. Todo con un enorme ojo, garabateado a cada lado, y ojitos con pestañas que decoraban ambas ojos. Dejamos que mami siguiera con su lora. Yo me senté en el sofá detrás de Tata para sacarle espinillas de la espalda. Me pagaba 25 centavos por cada una, y aunque esa plática nunca se materializaba, yo igual aceptaba cada vez que me lo pedía, porque me encantaba espicharle la espalda. Yo era la chosen niña especial que tenía derecho a pellizcar la piel de mi tata y liberarla de los horrores de los puntos negros y el pus. Si ya estaba entonadita, hasta me dejaba dibujarle en la espalda con un esfero negro. Yo siempre lo hacía. Una vez, allá en Colombia, mientras se desvestía para un chequeo médico, el doctor se quedó aterrado al ver aún las mujeres zombies sin cabeza como bebés que yo le había dibujado con lujo de detalles en la espalda. Las enfermeras se producieron a limpiarla de inmediato para que el médico traumatizado pudiera seguir examinándole el corazón. Mami seguía al teléfono negociando alguna cosa. La tata se movió, tiró de su vestido y acomodó su redondo y ancho culo de costeña en el sofá. Pájaros tirándoles a las escopetas, dijo por fin. Habráse visto tanta huevonada. Esa gente también es hija de Jesús. ¿Oyes? Añadió dirigiéndose a mami. El arroz con coco va a estar listo cuando esté listo. Es que a una ni la dejan, insistió, sin la más mínima intención de dejar el tema. Ni siquiera puedo ver Don Francisco en paz, no joda. Of course, mami tampoco iba a dejarlo. Pero mamá, eso es blasfemia. ¿Crees que es un comportamiento digno de un cristiano? ¿No te acuerdas de lo que dijo la pastora la semana pasada sobre los que se desvían del camino del Salvador? ¿Y en qué parte de la Biblia está este pasaje? Muéstramelo. Porque Jesús no murió en la cruz para que unas señoras medio encueradas pudieran bailar alrededor de ese señor. Ese show es tan vulgar. Lo que mami quería decir realmente era que estaba ansiosa y cansada. Y que ahí estábamos nosotras, viéndonos señoritas en mini vestidos escarchados, levantar globos y gritar en televisión. Tata respondió de la mejor manera que sabía.
con un suspiro tan fuerte que reverberó por todo South Florida, y un pestañeo intenso y preciso. Después, reacomodó las nalgas en el sofá, haciendo que crujiera y chillara para así expresar todo su sentir. Entonces suspiró de nuevo, esa vez más fuerte. Señoras y señores, déjenme decirles que ustedes no saben nada sobre los suspiros hasta que no han experimentado el magistral, refinado y venerado suspiro de mujer colombiana. En esta familia, los suspiros profundos y ruidosos son el mecanismo de protesta más efectivo e insoportable. Porque inevitablemente despiertan la pregunta, ¿qué pasó? Y porque inevitablemente cargan con la respuesta, ¡ay, nada! Es una queja que se cuestiona a sí misma hasta la eternidad con el único propósito de absorber toda la energía de la habitación hasta que alguien se derrumbe y te cuente tu secreto. Tata estaba bien pissed, así que rompió el círculo de protesta silenciosa demasiado pronto. Sí, dijo finalmente, slashing el silencio con cuchillo. Jesús murió por todo eso y más. Lo crucificaron para que Sebastián muriera y mi Francisca pudiera nacer. Voy a terminar. Gracias por eso. Qué maravilla leerte y oírte. Y algo que yo siento que es tal vez una cosa excepcional que pasa con esta novela es precisamente esa posibilidad de escucharte. Como que uno abre el libro y el libro le habla a uno, pues tú lo haces rompiendo y apelando directamente a los lectores. Y una de las primeras cosas que quiero que hablemos de tantas que podría preguntarte es obviamente esa manera en la que observas el mundo y observas la colombianidad, que para mí es tan poderoso y que a mí me hizo y que creo que es lo que a todos nos hace aquí reír y conectar y también decir cómo esta persona es una genia porque no fui yo y quiero nacer en su cuerpo y todas esas cosas. Quiero hacer Freaky Friday para probar un poquito su talento, pero me acuerdo mucho de Lydia Davis que dice, y Susan Sontag también dice, que ser escritor de alguna manera u otra es estar todo el tiempo escuchando y viendo posibilidades que se pueden transformar en historias donde otras personas no la ven. Y Lydia Davis decía, hay momentos donde esto me abrumó muchísimo, porque cuesta mucho tener ese oído y esa mirada de escritor para después traducirlo. Y básicamente mi pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo opera esa escucha atenta para después traducirla? ¿Y en dónde pusiste o cómo comenzó a pues materializarse el libro? Bueno, gracias. Yo creo que mucho, empezando como por la colombianidad, yo creo que haberme ido de Colombia marca mucho para mí el darme cuenta de que eres ser colombiano. Como yo crecí acá, y cuando yo vivía acá, pues vivía rodeada de colombianos, entonces todos éramos colombianos y todo el mundo es colombiano. Entonces como que your edges are smooth, ¿sabes? Como que uno no se siente, ¿verdad?, realzado. Cuando llegué a Miami, y además, uno empieza a ser identificado como latino. Entonces, ya eres como, eres otro, ya no eres como el default, eres otra persona. Y la cultura empieza a tomar como un rol distinto, porque ahora estás bajo esta como hegemonía gringa. Y entonces, a mí me empezó a interesar mucho la manera en que mis tías y mi mamá, dentro de nuestra familia, empezaban como a make sense del idioma, de lo que estaba pasando alrededor de nosotros. Entonces yo me acuerdo simplemente como estar tomando onces y oír a mi mamá como pronunciar cosas. Mi mamá está acá. como pronunciar cosas diferentes en inglés. Yo siempre estaba con un cuadernito, yo era como la niña con el cuadernito rara en la esquina, como tomando notas. Mis tías siempre eran como, ay, viene con otro libro otra vez. Yo nunca estaba como participando en las once, sino como en la esquina ahí con el libro y tomando notas. Entonces, la verdad es que la partida de Colombia para mí fue súper importante porque sentí una soledad muy grande. Uh-huh. Y esa soledad para mí como se llenó por medio de libros, o sea, yo leía muchísimo y ponía mucha atención a lo que estaba pasando porque además no tenía nada más que hacer, o sea, y aparte era como, uno, no había más que hacer, y dos, yo sentía que yendo al colegio me trataban como inferior, o sea, yo acá, y ahorita que mamá estaba contándole a Amalia que yo era súper indisciplinada en el colegio y me iba súper bien, pero era muy gritona y era como la directora del caos, y llegué a... Es un gran título, directora del caos. Y llegué a Miami y
yo no hablaba bien inglés, o sea, uno tiene como el inglés básico, y llegué a Miami, entonces la gente se burla de uno, yo me acuerdo escribiendo como todos mis ensayos fonéticamente en español, los de inglés, para pararme a leer, porque me da demasiada ansiedad pararme a leer. Entonces empecé a ponerle atención como a ese lenguaje que era accesible para mí. O sea, el inglés, proper English, no era ya accesible para mí. El español yo ya me había a los 15 años, entonces había como esta ambigüedad ahí que era producida tanto como por mi familia, tuvo mucha, mucha influencia por mis tías y por el medio en el que yo estaba. Entonces el Spanglish empieza a tomar un rol muy importante porque es como el idioma que es accesible para mí. Es como no tengo que saber la gramática en inglés porque no sabía eso y tampoco tengo que escribir muy bien en español, entonces empiezo a hacer como esta mezcla súper bonita. Yo, la verdad, y cuando yo vivía en Colombia desde muy chiquito, yo crecí alrededor de 5 de mis tías y mis tías tienen 5 tías también, entonces crecí como alrededor de un matriarcado muy grande. Ellas son como de ascendencia costeña, entonces hablaban mucho. Yo me acuerdo de estar todos los sábados alrededor de la casa de mi abuela, alrededor de las sillas, fumando cigarrillos, hablando mierda. Y yo era como anonadada. Y ahora, en retrospectiva, es que me di cuenta que eso fue como una fundación muy grande para mí en mi escritura. ¿Sí me entiendes? Yo no vengo de papás que sean literatos, de mi familia nadie escribía, los libros de mi casa. Yo me acuerdo que me fascinaba un atlas que había, pero no había literatura ni nada. Entonces era más como la manera en que hablaban mis tías. Sí, toda la parte oral me encantaba. Y después eso fue en realidad lo que yo pude como rescatar cuando no sabía a qué idioma, como qué idioma escribir, porque no podía hablar bien inglés ni español. Entonces dije como, bueno, puedo rescatar lo oral, que es lo que más me gusta y de dónde viene como mi tradición de storytelling, que es como de mis tías. Que eso me parece maravilloso porque después conectaré a esto, pero a mí me parece increíble que este libro, y que es de una persona que migró y que evidentemente el libro narra esa experiencia migrante, pero que también habla mucho de Bogotá, y me parece fascinante porque aunque tú estés en Estados Unidos, pues tú haces parte de una generación, digámoslo así, de escritores colombianos, y siento que muy pocos de nosotros, pero puedo estar equivocada, por favor, alguien si sabe que estoy equivocada, me corrige, hemos decidido hablar sobre la colombianidad, precisamente porque nos quedamos, crecimos acá, nos rodea y es muy duro, es maravilloso, y pues leerte y leer Bogotá y leer colombianidad, y eso para mí me habla muchísimo de la identidad que está conectada con todo esto oral, pero también me parece maravilloso cómo para los colombianos, en tanto nosotros no tenemos esta sensación de patriotismo, la patria es un concepto muy abstracto para nosotros, la identidad, pues, o sea, si nosotros amamos a Shakira, nosotros tomamos café, y pues como que literal hasta ahí llega, es como Shakira y café, y pues cuando uno viaja le preguntan por Pablo Escobar y todas estas cosas. Exacto. O como diría Alejandra Azcárate, esa cosa es muda. Es muy interesante cómo me sentí tan absolutamente colombiana y sentí tantas cosas tan absolutamente colombianas en una cosa que es absolutamente oral y performativa. Y con esto del performance y con esto de la identidad, quiero solamente hacer una pequeña preguntita para que ahondemos en qué significa para ti escribir en Spanglish, o en este caso en ingleñol, y quiero aprovechar para felicitar a Juana, que es la traductora de este libro, sí, que hace un trabajo, ¿verdad?, fantástico. Yo leí el libro en Spanglish y dije, Dios mío, qué reto tan difícil tiene la persona que lo traduzca para que uno sienta, pues, que esta lengua está viva, que está siendo utilizada muy a propósito, no solamente para portray, no solamente para portray, para mostrar cosas de una manera fidedigna del mundo que tú estás construyendo en esta novela, sino también como una herramienta tuya de disrupción y una bandera que yo creo que está muy interconectada con todo tu discurso, que además es muy coherente, ¿no? Sí. Pues todo lo que estás diciendo, sí, todo lo que estás diciendo, sí. No, hay muchas cosas, o sea, uno, yo creo que es que en Estados Unidos
pues la idea de ser latino es como uno lo ven como inferior, o sea, todo el español se ve como un idioma inferior cuando uno llega allá. Y yo siento que a los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes que venimos de Latinoamérica, la presión de asimilarse es muy fuerte, es como quítese el acento, sea lo más blanco posible, cásese con un gringo, mejore la raza, como todas estas vainas súper racistas y xenofóbicas, y entre más se quite usted su cultura, mejor, entre más se vuelva gringo, mejor. Y para mí fue como completamente lo contrario, si me entiendes, para mí era como yo traté de mantener esa relación con Colombia y de cómo yo, cómo voy a hacer para sentir, seguir teniendo a Colombia como dentro de mí. Y aparte de eso es que mis primeros 4 años en Estados Unidos fue rodeado de colombianos, o sea, yo no veía gringos, ¿me entiendes? Yo era como, pero vine acá a estar rodeado de un montón de colombianos igual, entonces era muy interesante, pero entonces ya mi cultura era como, tenía el backdrop de Gringolandia. O sea, ya era como ya tenías ese backdrop, entonces ya como que se empezó a realzar distinto. Y el Spanglish viene a ser como una herramienta muy política también, precisamente por el peso tan feo que tiene el español dentro de Estados Unidos. O sea, la gente lo ve como inferior porque está conectado con los inmigrantes están conectados con los mexicanos y con la gente indocumentada. Es una cosa muy política. Y entonces a mí me parecía chévere, pues ahorita pronto hablamos un poquito más. Yo lo empecé a escribir simplemente para verme representada lingüísticamente en un texto. Okay. O sea, yo leía y leía venas en inglés y hay cosas que yo todavía no entiendo en inglés. O sea, yo hablaba bastante como hay humor gringo que yo todavía como no tengo ni idea qué están diciendo, o sea, no sé. Y hay un montón de cosas que yo todavía no entiendo. Pero entonces el Spanglish para mí es como una herramienta, para mí también verme reflejado en lingüísticamente como algo que sea relevante para mí. ¿Me entiendes? Yo veo como la manera en que pronunciaba mi abuela las cosas, la manera en que mi mamá como que make sense of things, o sea, como esta manera en que mi familia latina, que tiene raíces colombianas, esa realidad lingüística de nosotros se puede hacer representada. Entonces es como también quitar el default de que sean los gringos blancos a que pase a ser uno. Al latino, básicamente es un idioma latino con raíces colombianas que es el default. No sé cómo se dice default en español. Default del lenguaje. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, por defecto. Sí, por defecto. Exacto, gracias. Entonces. Sí. Pero bueno, chévere esto que dices de la representación y también me va a quedar un poquito con esto que dices de. Cómo mi mamá hacía sentido el mundo a través del lenguaje y en últimas como igual los seres humanos no podemos, es muy difícil, nos cuesta muchísimo trabajo experimentar por fuera del lenguaje, o sea, sentimos, bueno, acá podríamos citar a Barthes mil veces, pero hacemos un mundo en el lenguaje, entonces eso creo que ayuda muchísimo más a que la novela esté viva. Y ya voy a hacer un poquito de preguntas ya más metida claro. En la novela, y es, a mí una cosa que me gusta mucho de Fiebre Tropical es que para mí es una exploración de todo lo liminal y todo es muy in between, y es básicamente el lenguaje liminal, es en Spanglish o ingleñol, la sexualidad, la identidad, la religión, todas las cosas se exploran desde un punto muy liminal. Para aquellos que no lo han leído, esta es una historia maravillosa acerca de cómo Francisca tiene 15 años y es arrebatada de Bogotá para migrar a Miami y entra a una iglesia ultracristiana y ahí conoce a Carmen y cosas pasan, no les voy a dañar más. Y está Mami, está Tata y hay unos personajes maravillosos. Pero sí es esto, este espacio liminal que también yo creo que encarnas tú como persona, ¿no? A ti, si el libro es muy performativo a nivel literario, tú también eres una persona que te construyes a través del performance. Pero mi pregunta, porque más adelante te voy a hacer preguntas acerca de vos, pero ahora quiero hacerte una pregunta y es la estructura, porque para mí es, o sea, yo entiendo cómo tiene sentido el Spanglish, como todas estas cosas liminales juegan ahí, pero en el momento de la estructura me parece absolutamente arriesgado y absolutamente bonito que te hayas lanzado también a proponer una estructura novedosa, a poner una estructura que si bien es una novela que es plot driven, también impone su propia estructura. ¿Cómo fue eso? No sé. No, pues la verdad es que estás hablando un poquito como más como el proceso creativo. Sí. Sí.
Pues la verdad, la novela empieza solamente porque yo me acuerdo de estar hablando cuando estábamos en Miami de que tocaba bautizar a los bebés muertos. Entonces el libro empieza con un bautizo de un bebé que se murió hace 17 años y yo me acuerdo que nunca eso pasó, pero yo como, uy, lo hubiéramos hecho. Entonces empieza con un cuento chiquito que ni siquiera era como muy relacionado a mi vida y pues empieza a crecer y empieza a crecer. Entonces para mí el motor de la novela es tanto la historia de Francisca, pero es más como la voz de ella. O sea, para mí lo más importante de la novela era como el ritmo de la novela. Y entonces yo tenía una lista, por ejemplo, al lado cuando iba a escribir, de un montón de palabras que me gustaban. Entonces yo me la paso todo el tiempo como escribiendo cositas y tenía como una lista aquí al lado. Y a veces cuando no sabía cómo empezar, entonces como que cogía palabras de ahí y empezaba. Y lo leía duro un montón de veces y miraba a ver si tenía sentido. Y me acuerdo que hablando con Juana en la traducción, yo le decía que tenía que bailar antes de empezar a escribir. Sí, que bailas. Bueno, cumbia y merengue, marica. Lo más colombiano, como para entrar en esa onda. Yo era como, necesito ese ritmo. Que me da hasta vergüenza, pero sí, todo eso. Entonces bailaba vainas muy viejas y muy, muy tacky, pero es que a nadie le importa porque la gente no sabe que es ñero y que es no. Entonces no importa si no pone una vaina ñerísima. Súper duro en Estados Unidos. Ellos no distinguen qué salsa, qué merengue, qué bachata, qué es nada. Como Bésame de... ¿Suavemente? Suavemente. No, esa canción es muy buena, envejeció muy bien. Y la ponen allá todo el tiempo. Uf, cualquier salta. Fiesta de latino es como Elvis Crespo, yo sé cómo no saben otra cosa, pero bueno, allá nadie distingue, entonces es muy bueno porque yo podía poner eso en mi estudio y cómo bailar. Y entonces para mí la entrada y la estructura y como el motor del libro tiene mucho que ver con fonética, que también es como uno aprende un idioma. O sea, si tú vas, yo oía, por ejemplo, obviamente como mi mamá, mis tías y a mí también aprender el inglés y todavía uno repite fonéticamente lo que uno oye, yo sí, verdaderamente claro. Uno a veces no entiende lo que está diciendo, pero fonéticamente como que lo repite, entonces el sonido tiene mucho que ver y ahí está la musicalidad del libro. Entonces sí, el motor era completamente como todas estas palabritas que yo escribía que no tenía ninguna relación con el texto, pero que la textura de la palabra me gustaba mucho. Entonces cuando lo iba a escribir como que la traía y eso me llevaba a otra cosa, yo ya había bailado. Entonces era como una cosa tras otra. O sea, siento que usted, o sea, tenés que hacer un libro o una banda o algo con Rita Indiana. Sí, y también, claro. Si no fuera como este macho blanquito tan tenaz, hubiera sido chévere con Kerouac, que igual, o sea, desde un lugar bien inmundo, yo sé, sí. Yo no soy fan, pero pues también esta locura de él por el jazz y sí. Por hacer, y pues el beat y hacer estas cosas, entonces me parece increíble para todos aquellos que no han leído Papi de Rita Indiana, y se lo recomiendo porque desde un lugar muy diferente hace esto que también dices tú, y es como poner al centro la fonética, y es muy bonito porque en última es como música, y es verdad, o sea, me parece alucinante que conté estas cosas y del proceso creativo, porque en última yo misma me sentía bailando. O sea, como que este libro se lo recomiendo mucho para leerlo por la mañana, porque uno despierta y uno es como, ¡wow! Sí, sí se puede, hay pandemia, el mundo está acabando, pero ¡ah! Pero hágale. Pero sí, pero igual solamente, mira, apenas llegamos acá, por ejemplo, fue como, bueno, pongamos musiquita y estábamos hablando y solamente la manera en que estamos hablando, como el flow en español, ese, como esa minucia de eso a mí me fascina. En inglés es muy diferente, los gringos son mucho más cortantes y el idioma... precisamente porque no es un idioma romance, entonces mucho más cortante también, entonces me gustaba como la mezcla de dos para traerle como ese, que odio la palabra sabor, pero sí, básicamente el sabor latino a esa vaina, ¿sí me entiendes? Siento igual que Planeta cliente. Perdió una oportunidad poniéndole como stickers de sabor. Sabor latino. Pero se siente, es como uno no lo ve, y yo acá obviamente pues llevo una semana solamente acá, llevaba 2 años sin venir, y yo me quedé, el otro día fui con mi tía solamente como a que hicieron las vueltas y el señor que estaba hablando, yo lo vi hablar y era como las gesticulaciones, la manera en que hablaba, las invenciones, yo era como, wow, esto es espectacular. Entonces, esas son las cosas que me gustan mucho y en inglés, obviamente hay comunidades que tienen lo mismo, ¿no? Como, por ejemplo, Toni Morrison hace eso con la comunidad negra ya también, que como que centra el idioma negro. Y hace eso también, entonces... Candelario Beso lo hizo con las personas negras del Chocó aquí en Colombia y es maravilloso. Y te vamos a empacar con libros de Calendario Beso. ¿Sí? Candelario. Casi lo mismo. Candelario, Calendario. Hablemos ya para meternos en el grueso de esta novela, en Francisca.
yo no sé si está bien decir esto o no, pero... Pero lo voy a decir. Pero lo voy a decir. Pues yo leía y te veía, obviamente, esto es una novela y hay muchas cosas que son ficción y... No, el libro es ficción. Pero hay unas cosas que sin duda es como, esta es la persona que yo conozco. Y hay un momento que para mí fue muy bonito porque... Pues además del orgullo de ver esta genialidad escrita por ti, fue como, como esta cosa muy hacia adentro, y es, Francisca andaba con un libro de Silvia Plath, para todas partes, y yo conozco a una persona que era igual. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues sí, es como autoficción un poco, ¿no? Entonces, obviamente... yo sí me fui, yo también me fui de Bogotá a Miami, yo también, pues, mi mamá estaba metida en la iglesia cristiana, y fui mucho a la iglesia cristiana, nunca me enamoré de la hija de la pastora, tristemente, no había hija de la pastora para enamorarse, pero hoy es como autoficción, o sea, como que yo cogía el esqueleto de cosas de mi vida, y de ahí la imaginación me llevaba a otro lado. La parte de Silvia Plath me pareció bonito porque Francisca es como toda gótica y odia todo, entonces es como ese calor de Miami asqueroso, ella solamente se quiere poner como pantaloncitos pegados, y esa parte como esa tristeza gótica es súper embodied como en Silvia Plath, o sea, Silvia Plath es una vez deprimente, y entonces yo la usé a ella como, uno porque me encantaba, y además tengo tatuajes de Silvia Plath acá y todo, Lady Lama, señorada. Entonces, pues nada, es como mi amor a Silvia Plath, y entonces lo usé simplemente como un device porque ella lo lleva para aprender inglés, entonces está aprendiendo inglés por medio de los libros, y así fue también la manera en que yo aprendí inglés, o sea, yo quería que dejar como la condescendencia gringa de que lo miran a uno menos, entonces yo leía muchísimo y la poesía me abrió un montón de campo ahí. Pero Plath es como esa oscuridad muy grande, yo siento que Francisca también tenía como esa oscuridad increíble, entonces traerla ahí. Hay varios winks que yo le hago como al lector, dependiendo de quién es, y Plata ahí es como un lector que entiende esa soledad femenina, esa tristeza femenina tan fuerte, y también habla, es como un eco a la tristeza femenina más grande que tiene la mamá y la tata también, ¿no? Es como, el libro también habla mucho de eso, como de esa tristeza colectiva que hay en la casa, y Silvia Plata es como un eco chiquito ahí de eso. Sí, yo tengo... post en Facebook cuando ustedes, millennials, no recordarán esas historias, pero nosotros los millennials mayores, elder millennials, nos escribíamos mensajes en el muro. En el muro y todo el mundo los veía ahí. En mi muro hay mensajes como tuyos que decían como feliz Navidad, aleja tu cabeza de cualquier horno de gas. Es lindo. Es un chiste muy dark. Solo lo entendemos aquellas personas que hemos encontrado confort en Silvia Plath. Pero para seguir adelante y hablar de Francisca, hay una cosa que me parece muy bonita y es cómo se construye esa relación con Carmen, que para mí es maravilloso porque justo en estos días, en el marco de la Feria del Libro, estábamos hablando acerca de la producción literaria LGBTQ colombiana y cómo en verdad no han habido o no hay historias de amor entre dos mujeres en la literatura colombiana, entonces... Para mí esa historia es maravillosa y esa historia de amor es muy compleja. Y esa historia de amor, de todos los matices que tiene Carmen siendo la hija de la pastora, bueno, todas las cosas que suceden, de las que no puedo hablar porque no quiero hacer spoilers, hay una que para mí es alucinante y que es una de las partes del libro que más me marcó, y es la relación con el cuerpo, la relación con los olores del cuerpo, la relación con el pelo del cuerpo, y cómo eso también habla mucho de las complejidades de Colombia y de los estratos y de las clases y cómo la belleza está estratificada y tiene clases. Y quiero que la leas porque me parece increíble estar acá. Si quieres, comienza. Además, porque estamos en la página 132 porque por si alguien tiene, pero si quieres, comienza acá. ¿Pela? ¿Huele esa mierda? Sí. Entonces están las dos de acá. Pelada, huele esa mierda. Pelada, huele esa mierda. Llevábamos toda la mañana repartiendo flyers y moviendo cajas con productos nuevos para jóvenes dentro y fuera de la iglesia. Era obvio que olía mierda, solo que no me había dado cuenta. Francisca, déjame te presto un desodorante, me dijo riéndose.
ni se te ocurra verme, nada, hace mucho calor afuera, Carmen. Además, que estás oliendo la axila, you weirdo. Estaba oliendo la axila. Volví a meter la nariz debajo de mi brazo y se rió. Nena, hueles terrible y no jodas. Rechacé su desodorante Dove medicado lleno de sus minúsculos pelos. La sola idea de tener pedazos de ella en los poros me provocaba una excitación tan intensa que simplemente no lo soportaba. Ok, entonces puedo prestarte una camiseta. Quítate esa cosa asquerosa. Afuera llovía cántaros. La lluvia golpeaba contra las ventanas y el viento susurraba por entre las rendijas diminutas. Todavía había momentos en los que cerraba los ojos y fingía que estaba de vuelta en Bogotá, en mi cuarto, que la lluvia era fría, brumosa, llena de oscuridad y peligro, que si salía un grupo de señoritas en minifaldas con bolsas de plástico en la cabeza, pasaría corriendo junto a mí. El aire acondicionado siempre acababa con ese sueño. Esta vez no fue solo el AC, sino Carmen, que me entregaba una camiseta amarillo pollito de su antiguo colegio católico de Barranquilla. A ver, dijo levantándome los brazos, deja que te ayudo. Podía hacerlo sola. Carmen sabía que podía hacerlo sola, pero aún así me apretó la cintura. Sus brazos me rodearon como una sedosa camisa de fuerza, como si se pudieran quedar ahí toda la vida y a la larga fusionarse con mi camiseta de los Ramones. Carmen tenía la sartén por el mango y yo la dejé. Me respiraba cerquita, decía algo sobre el uso adecuado del desodorante y sobre mis brazos diminutos, que pensaba que eran lindos. ¿Cómo pueden ser lindos unos brazos? ¿Cómo podía pensar que eran lindos esos brazos peludos que en ese momento esperaban levantados a que ella me subiera la camiseta? Tenía las manos frías. Sus manos estaban en mi piel hasta que no estuvieron más. Cuando me subió la camiseta a los Ramones, se enredó un arete. Grité, pero ella siguió tirando. Trataba de soltarlo, pero lo que hizo fue empeorar todo y que un dolor desgarrador saliera disparado desde mi oreja izquierda hasta el dedo de mi pie izquierdo. Oí que el arete golpeó el suelo, pero la camiseta nada que salía. Perfecto. Ahora tenía descubierto medio cuerpo y no veía nada. Y la vergüenza de que me viera la barriga, el brasier gris, el lunar con el pelo que olvidé arrancar, porque no sabía que alguien me veía medio en bola. Y el calor intenso de la humillación que me cacheteaba. Y fuck la tata por decirme que esos aretes me veía tan churra, tan guapa, tan señorita, cuando nunca jamás en la vida me había puesto aretes de perla. Y ahora me veía como un fucking joke sin tetas. Y Carmen, que nada se lo tomaba en serio, y Carmen riéndose como boba. Mierda, pelada, tu oreja está sangrando. Y su mano fría en mi cintura, otra vez, no para confortarme, sino para sostenerse porque no podía controlar la risa. ¿Cuál es el chiste, Carmen? Ah, ¿cuál es el chiste? No es un chiste, dijo, cagadita la risa. Siéntate más bien en el couch. Me empujó hacia el sofá y luego aterrizó a mi lado. Me olió las axilas una vez más y no hubo nada que pudiera hacer al respecto. Después, sus dedos se deslizaron con suavidad por dentro del cuello de la camiseta, rozándome el cuello, a punto de tocarme la oreja hasta que por fin se destrabó. Quise creer que este no era el final. Mi oreja seguía sangrando. Hice como que me estaba brava con ella y me toqué el lóbulo como si me doliera un montón, mientras buscaba en cuatro patas el arete perdido. ¿Sí? No. Después pues de lame la oreja. Qué bueno, cortea. Le lame la oreja. Le lame la oreja. Es largo hasta que llegara la mía de la oreja. Pero para mí esta parte fue maravillosa, pues primero porque me encanta que haya este erotismo alrededor de los olores corporales, pues de las axilas, del desodorante, esa idea de que tener un poquito el desodorante de la otra persona la excite, me parece maravilloso, y sobre todo a mí personalmente me parece como si le estuvieras pegando, perdón, pero es que lo sentí así, es como una cachetada a toda la clase alta de Colombia, cuyo erotismo está tan higienizado, es como estos cuerpos pulcros, sin pelos, que huelen delicioso, y esa es la única posibilidad de erotismo que hay acá, y te amé por eso. Y quiero que hablemos de, no solamente del erotismo genuino de las mujeres, que no es solo este erotismo a oler a frutica, por favor, o sea, ya no estamos allá, sino también comentario de clase, y un comentario político absolutamente brillante. Gracias. Yo no lo había visto así. Sí, o sea, todo, yo creo que con Carmen también empezó, porque es también una manera de verse uno reflejado, ¿no? Yo quería escribir un deseo que no tuviera palabras, que no fuera como yo soy gay, o sea, ya nunca es como yo soy gay, ella nunca dice que es lesbiana, ya nunca como que se toma esta identidad, sino simplemente es como el deseo lo que la lleva a todo. Hay una parte muy chévere y es que en Colombia, en Latinoamérica en general, hay mucho homoerotismo entre mujeres y hay mucho espacio ahí, ¿no? Hay como un espacio súper ambiguo y entonces yo
como que tomo ventaja de ese espacio ambiguo para explorar un poquitico la relación de ellas dos, como que se puede dar dentro de ese espacio. Y definitivamente sí, o sea, yo pienso mucho, a Carmen la miran súper mal porque ella es como es mucho más morena, porque es adoptada, porque tiene la piel grasosa, y Francisca se la pasa como ansiosa porque es muy peluda. Entonces, obviamente son todos estos marcadores de clase y marcadores de belleza que yo también viví dentro de Colombia, ¿sí me entiendes? Y que quería explorar como en ese espacio súper íntimo entre ellas dos, porque obviamente Francisca también trae como todo eso que ha aprendido, pero de alguna manera igual se siente atraída a esta vieja, dentro de su piel grasosa y sus vainas y todo. Y no sé, quería explorar como ese momento y también lo que tú estabas diciendo, como desestabilizar esa idea de que lo bonito de una mujer y lo más erótico es que sea como tan pulcro. Si me dices, a ella le fascina, es como olerle la axila, como los pelos que tiene. Y también, no sé, como esa vaina adolescente de, yo me acuerdo, como no sé, de que uno no se quita el pelito del lunar. Y entonces es como todo el mundo viene porque, no, el pelo del lunar, ¿cómo así? Usted ya no es bonita porque tiene un pelo en un lunar. Y es así, es como ese es el nivel. Entonces, es horrible, pero eso es lo que todas las mujeres tienen que lidiar con eso y es muy cierto. Entonces, yo creo que traigo mucho como de esa ansiedad femenina, a Francisca también, si me entiendes, como ella también tiene esa herencia de esa ansiedad femenina por el cuerpo, esa herencia de la ansiedad de la clase, mucho de las cosas de clase, pues por fuera de la relación de ellas dos, obviamente se rompen porque ella pierde mucho estrato cuando llega a Miami, o sea, viene un estrato mucho más alto en Colombia y llega a Miami, pues pierde muchas cosas del estrato, entonces le toca como mezclarse con otra gente, y eso también quiere decir aprender a llevar el cuerpo distinto. Sí. Pero a mí eso, y la otra vez lo hablábamos, que es muy impresionante como esa tiranía bajo el cuerpo colombiana y pues seguro también latinoamericana de que hay 20.000, o sea, es como de a 2 peluquerías por metro cuadrado, ni siquiera, como 7 peluquerías por metro cuadrado, nadie puede tener pelo crespo, todo es alisar el pelo, quitar pelo, o sea... Sí. Como, el cuerpo no es de uno, o sea, el cuerpo es como un espacio colectivo donde todo el mundo tiene acceso, y sobre el cuerpo de mujeres no es como todo el mundo tiene acceso al cuerpo de uno, y es como... Todo el mundo tiene opiniones, y todas las opiniones son impuestas y el cuerpo verdad no es de uno, o sea, uno no puede tener como una visión propia del cuerpo, y yo creo que Francisca está como en ese momento de rebelión, en que está tratando de tener un poco de su visión, porque ella se pone camisetas de Ramones, como pantaloncitos pegados, es toda peluda, no quiere odiar calor, pero igual sigue siendo influenciada por todo eso, y es algo que yo también vi, pues, viniendo acá y yéndome para Miami y cómo funcionaba toda la dinámica del cuerpo, y pues obviamente pues hablaremos más después, pero pues yo soy trans, entonces a mí la vaina del cuerpo es súper importante, o sea, yo soy súper, súper como hyper aware de cómo funciona el cuerpo y las expectativas de cuerpo femenino y masculino, etcétera. Pues entonces hablemos de eso, sí, sí, que es una pregunta que tenía para ti, y es como, así como todo, hay mucha liminalidad, y hay muchos espacios in between y hay muchas herramientas desde lo literario, también hay un queerness en general como en la novela, y hay, es cierto, aquellos guiños que yo sí sentí, o sea, como por ejemplo, a mí me parece que la tata, yo siento que hay algo muy queer en la tata, uh-huh. Y demás cosas, y bueno, podría quedarme haciéndote muchísimas preguntas acerca del libro, pero... Voy a finalizar para que demos paso también como a las preguntas, y es, a mí me parece muy interesante como este libro básicamente explora toda una familia matrilineal y las complejidades de todas estas relaciones, y me parece muy chévere que el libro se sale de muchas categorías, pero también se mete en la categoría que para mí es la más bonita, y los que estudiamos literatura, si a ustedes no les parece que este es el género más lindo, renuncio, que es el Bildungsroman o el Coming of Age, uh-huh. Y es muy lindo este Coming of Age de Francisca, pero para mí un detalle muy coqueto fue que le dedicas dos capítulos al Coming of Age de la mami y la tata, y es muy interesante cómo igual un libro donde lo queerness es tan importante, hay lo femenino también es un peso, porque es cómo habla la mujer, los diálogos, yo puedo ver ahí a tus tías, yo puedo ver todas estas cosas. ¿Cómo
se intersectan estas cosas, de estas complejidades de una familia matrilineal, la presencia tan absoluta de mujeres, una tras de otra, heredándose cosas, con tu experiencia queer y, bueno, más adelante, con tu experiencia como escritor trans. Sí, esa es una pregunta gigante. Pues, sí. La verdad es como... Perdón. O sea, todo empieza porque hay dos capítulos, un capítulo es para la mamá y otro capítulo es para la abuela. Mucho tenía que ver porque yo quería que ambos fueran personajes complejos. Y porque esto está narrado en primera persona, obviamente la perspectiva es como muy pequeña. O sea, tú solamente puedes ver como la perspectiva de Francisca, y es una adolescente que está mal, o sea, siempre pelea con la mamá y todo eso, pues porque es adolescente. Entonces quería que... tener como otra vista también a la mamá y ver como el coming of age de ella, pensando también, porque estamos hablando de toda la parte femenina, que las mujeres solamente se les ve como la madre, la esposa, siempre es en relación al otro, ¿no? Entonces yo quería que ellas tuvieran como un espacio solamente de ellas también. Francisca está tratando como de make sense de su propia vida y de su propia como feminidad y queerness y sexualidad, por medio también de recontar estas historias de la mamá y de la abuela. Pero tiene mucho que ver con que yo quería que ellas fueran entidades propias, de que eran personas que también fallaban, eran personas que también deseaban, no solamente como la madre y la abuela, que es como, y sobre todo en sociedad colombiana, es, así es como las mujeres se relacionan, ¿no? Es como ella es la madre y ella es la abuela. Entonces quería eso. Y aparte, otra vez, cuando estabas hablando de queerness, me interesaba mucho, por ejemplo, Tata en los años 50, explorar qué es tener un deseo cuando uno no tiene palabras para nada ni un contexto. O sea, yo decía, porque yo soy la primera persona gay de mi familia que sale del closet. Pero no la última. No, ya hay un montón. Eso, hay un reguero de maricas en esta familia ahora. Pero lo que digo es como, claro, tenía que haber mucha gente antes que yo. O sea, nosotros, toda la gente queer sabemos que obviamente hay mucha gente, solamente que no salieron por alguna razón, el deseo no se pudo desarrollar. Y para mí esa exploración con Tata, que son momentos muy pequeños, era eso, era como hace uno para crecer en los años 50 en Cartagena, no haberse ni siquiera visto el cuerpo propiamente, y o sea, cómo articula uno un deseo que no tiene palabras ni contexto. Entonces, mucho de eso viene también de y todos esos silencios, ¿no? Es como cómo escribe uno todos los silencios que se dan por existir en una familia tan increíblemente femenina y de tantas mujeres. Hay muchos silencios, hay muchos secretos. Por eso lo que leí al principio, los suspiros, también porque es muy importante todas las gesticulaciones, ¿no? Entonces, los suspiros, el silencio es muy importante en este performance femenino. Entonces, era, no sé a qué iba con todo esto, pero bueno, es importante, performance femenino. Gracias. Matrilineo. Muy bien, matrilineal. Ser queer. Gracias. Bueno, y toda la parte queer es muy importante. O sea, yo creo que hay guiños a diferentes comunidades, y si tú eres queer, hay como un capítulo donde empieza lo de la iglesia y empieza The Category Is, en inglés. Y en español es como póngale las tapas a los tacones. Entonces, claro, si tú eres queer, entiendes que eso es parte del voguing scene. Si no, pues solamente lo lees y ya. Pero hay un montón de sitiecitos ahí, porque para mí, parte de cómo yo desarrollé esto, o sea, estoy hablando de mi familia biológica, pero mi familia queer de San Francisco ha sido increíblemente importante también. O sea, yo tuve una relación muy pesada con mi familia biológica por mucho tiempo, y yo también tengo una familia queer, que tengo mamá trans allá, que es una mujer cubana que llegó en los 80, y tengo Adela Vázquez, Catherine White, que se llama Nelson Dinarte, que es un maricón, tengo a mi hermana, que es Alejandra Cruz, que es una mujer trans de Puerto Rico, y todos ellos también han sido súper importantes en la creación de mi voz. Entonces, mucha voz del Caribe. Pero entonces hay mucha, porque Adela me decía, yo te voy a ti, te voy a pegar un su, porque tú estás escribiendo con mi voz, me decía. Me iba a demandar, te voy a pegar un su. Hazla suelta sin vacunar. Hazla suelta sin vacunar. Y con eso... No, la última. Hágalo. Pues como es la experiencia de ser un escritor trans, o sea, no... Ay, pues la gente te hace muchas preguntas estúpidas y uno se ríe. No sé, como básicamente, de resto no sé, escribo. Bueno, gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, tenemos. ¿Alguien tiene preguntas? Están obligados, no es que si de pronto quieren, no es que comiencen a preguntar. No, o sea,
ya está, obviamente estoy molestando, lo estoy diciendo más como preguntas del cuerpo y cosas así, o sea, la gente trans en general, todos sabemos que hay, la gente como que es muy como inquisitive con esas cosas y le gusta mucho preguntar y hay vainas que son un poco ridículas, igual yo hago espacio para eso, yo por ser como un poquito sassy y shady en esto, pero todo bien, pregúntale lo que quieran igual. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es, digamos, ¿cómo haces para rescatar esta colombianidad en medio de toda la gringada y como de todas las culturas? O sea, ¿cómo haces para no perderte y ser como tan colombiano dentro de todo el ruido de todas las culturas? Porque, digamos, pues me imagino que Miami debe ser así, como tenés a los cubanos, tenés a los puertorriqueños, pero tenés a tu familia colombiana. Claro. Sí, esa es una pregunta súper importante. Yo, desde que me fui acá, he tratado de mantener una relación con Colombia. Yo duré 3 años sin venir la primera vez, pero como que me he esforzado mucho por mantener una relación con mi país. Entonces, trataba de venir cada 2 años. Siempre que venía, yo pasaba con Amalia y siempre con Amalia era como, vamos a comprar libros. Compraba muchos libros y leía mucho lo que estaba pasando. Entonces, es difícil, pero para mí es una manera de mantenerme conectada por fuera. Cuando... pues para mí irme de mi país de origen, uno siempre tiene carga como con un vacío interno, o sea, siempre. Eso es una vaina que nos, así, yo tengo una vida muy bonita en San Francisco, tengo una comunidad espectacular, y aún así siempre hay un vacío de algo. Y mi manera también de, no sé si es llenarlo, pero como de dialogar con ese vacío, es mantener esta relación cultural con Colombia viva. Y eso lo hago por medio de mi mamá, yo hablamos todos los días, yo oigo, o sea, sobre todo como hablar con mi mamá me ayuda hartísimo. La verdad, ya te, yo hago, ustedes saben cómo yo hago historias hablando en caleño, o sea, básicamente es para que se inspire. De nada. Mentira. Solo gracias a Mali. Exactamente. Pero sí es eso, yo creo que es como parte, y ahorita estoy escribiendo otra novela que toda pasa en Colombia. Entonces, para mí es... mantener ese diálogo vivo, porque verdad es una vaina muy fuerte, o sea, verdad, uno no estar en el país de uno es una cosa que siempre es como, es un vacío, es una incomodidad, es una cosa de que por más de que yo ya pues hablo inglés súper bien, tengo mis amigos y todo, hay una vaina, yo llegué acá, yo ahí este caos de Bogotá, Dios mío, no sé qué, y solamente oír a la gente hablar, hay una cosa muy extraña, no es porque todo sea bonito, simplemente es como esa relación de que yo nací y crecí acá y siempre voy a tener esa cosa. O sea, para mí siempre lo voy a tener presente. Entonces, es manera de mantener ese diálogo. Este, sí, uno tiene como ese vacío y esa vainita colombiana. Ahora hay que ponerlo, hay que llevarlo. Yo ya le dije que le tenía que dar sancocho, meterlo al río, darle chanzaduro. O sea, ahora toca el la región. Sí, aquí me lo van a llevar al llano, mientras así. Exacto, van a meter al río. Con los chigüiros. ¡No! Los chigüiros tienen familia en esa nueva película de más preguntas. Pues a mí me parece muy interesante la manera como manejas el Spanish, en la medida en que veo que no solamente en las películas, sino también cuando te expresas, sientes esa necesidad de que hay una palabra en inglés y la incluyes en el discurso. Me parece que es muy bonito eso porque, digamos que cuando uno piensa en el bilingüismo, hay como un pensamiento hegemónico de que las lenguas deben separarse. Y hay quien diría que lingüísticamente sería casi un barbarismo estar mezclando las lenguas. Pero a mí me parece que pues, esto hace parte de estas identidades de frontera, de ser inmigrante. Es lo mismo que pasa con las mujeres chicanas. Y cuando se da este desprecio es de lado y lado. Entonces, claro. Pues, esa configuración de la identidad de la lengua me parece increíble. Sí. Quisiera preguntarte más. No, dale, sigue. Continúa. Hay quien dice, por ejemplo, entre las nuevas generaciones, que el uso de anglicismos de alguna manera empobrece el uso del español. Sí. Hay quien dice como, bueno, pero si esto viene acá también hace parte de una colonización lingüística. Claro. ¿Cómo ves ese uso del español? Pues, o sea, a mí me parece que igual cada persona tiene su opinión. La realidad es que está pasando, o sea, la gente puede decir misa y puede que no le guste, pero tú vas a Los Ángeles, tú vas a Miami, tú vas a Nueva York y te están hablando en español, o sea, no hay manera de pararlo, ¿sí me entiendes? Entonces, por más de que uno quiera imponer una puridad lingüística, purismo lingüístico, hágale, igual está pasando, o sea, no hay manera de pararlo, entonces yo entiendo, mira, cuando yo llegué a Miami, yo veía, oye, te llamo para atrás, la cuora, la pinabora, el Londres, y yo era, Dios mío, ¿qué están haciendo con el español? Y ahora que esa es mi realidad, es como, claro, esa es mi realidad lingüística, hay 50 millones de latinos en Estados Unidos, y de alguna manera, para mí, ese es el lenguaje del futuro, o sea, la gente no está como catching up, pero tú vas, lo que te digo, tú vas a Los Ángeles,
mi hermana vive en Los Ángeles, yo vivo en San Francisco, y en la calle de San Francisco es un poquito más así, pero en Los Ángeles es como, todo está en Spanglish, y lo bonito también de los chicanos fue que lo politicizaron, ¿podría saber? Sí. En los 70, entonces se volvió como un arma también político, y también depende de donde tú vayas, ¿no? Es la relación geopolítica que tenga como cada comunidad de migrantes con Estados Unidos. Entonces, en California es como súper político, en Miami es un poquito distinto, en Nueva York también, porque claro, las comunidades son distintas. A la gente que dice eso, pues no sé dejarla, ¿qué voy a hacer? Yo la verdad no me pongo a pelear con nadie, esto tiene que ser así, porque es que no hay nada que hacer. Si me entiendes, para mí es, había tanta gente tan bonita que me ha escrito, que es como, mira, yo nunca me he atrevido a escribir así porque me da tanto miedo, hay tanto miedo a poder hablar como uno quiera, y la verdad es que así es la es la realidad lingüística de mucha gente. Hay mucha gente que está paniqueada porque la ven como menos, porque el Spanglish no es como un idioma de verdad, y pues para mí es como, fuck it, o sea, ¿qué voy a hacer? Así es como yo me expreso, y ya llevo 18 años viviendo fuera del país, y el español igual me jala mucho, pero pues tampoco puedo negar que tengo una vida en inglés. Entonces es como yo vivo en ese crossing, y vas a ver que en 100 años, bueno, si tenemos mundo en 100 años, si tenemos el mundo en 100 años, pero lo que le digo a esa gente es como, bueno, ok, no puede pararlo, igual lo vamos a seguir haciendo, yo voy a seguir escribiendo, hay gente que le gusta esto, entonces, pero definitivamente, por ejemplo, para traducirlo, si tuvimos una conversación de cómo vamos a hacer para traducir un lenguaje que es bien clase media, clase working class en Estados Unidos, a que el inglés en Colombia es más como estratos más altos. Entonces fue una conversación muy interesante que tuvimos con Juana de cómo traer el inglés para que igual tuviera como esa resonancia de clase, de como del estrato, si me entiendes, como de the working class, que es en Estados Unidos. Entonces esas son conversaciones que tuvimos que tener, cómo lo traíamos, de qué manera íbamos a traer el inglés, y eso ya es como el genio de Juana, que pudo hacer ese tipo de cosas, y que hablamos muchísimo, como bueno, esto sí cabe acá, esto no cabe acá, cómo vamos a hacer esto, porque definitivamente el Spanglish es muy working class, o sea, tú, la gente latina que llega con mucha plata y se quiere asimilar y volver blanca, eso es otra cosa, si me entiendes, y el Spanglish es como no, es verdad. Sí. Entonces tiene marcadores de clase muy fuertes. Sí. Gracias. La botella. Me cansamos. Sí, quedan 2 minutos. Más sí, hágale. Queda una pregunta. A ver. No, yo creo que también toca darle aquí y aprovechar que está Juana la traductora. Sí. ¿Cierto? Justo. Porque me parece que es un trabajo increíble. También, con la palabra, impresionante. Así que Juan, un aplauso también para Juan. Gracias, Juan. ¿Cómo te sentiste leyéndote en español? Fue increíble, ahorita que lo estaba releyendo, porque por eso digo que el trabajo del traductor es impresionante, o sea, yo literalmente estaba como reescribiendo el libro, o sea, porque tenías que escoger la palabra exacta para que el lector pueda tener esa sensación, claro, porque el traducir uno no tiene la misma experiencia, pero es como una experiencia paralela, ¿no? No es como la misma, sino es paralela. Entonces, para tener esa experiencia paralela, como tienes que coger cada palabra para que se pueda dar esa experiencia para el lector colombiano. Y es muy bonito, o sea, a mí la verdad me da de todo. Yo lo he dicho, es como, esto es demasiado hermoso. Y yo no puedo creer que lo hayas hecho. Pues da igual, como que estuvimos, hablamos un montón y fue un trabajo como de un año y pico que hicimos. Pero definitivamente fue algo muy extraño, porque además yo me sé como toda la novela en inglés, ya me la tengo memorizada. O sea, lo he leído tanto y además la tuve que editar y releer 20.000 veces. Entonces, leer en español siempre es como una cosa como un off ahí, como... Es como tener, no sé, es una experiencia súper bonita y muy extraña también al mismo tiempo. Es muy extraña por el sonido, porque el sonido de las cosas es como diferente, entonces... Y aprendí hartísimo, la verdad es que aprendí hartísimo, porque tanto Juana como Carolina son brillantes, entonces aprendí mucho. Pues muchísimas gracias, Juana, muchísimas gracias, Juli, muchísimas gracias, Casa Tomada, muchísimas gracias, Planeta, ¿algo más? Muchas gracias, público, por venir, gracias a Casa Tomada y Planeta. Muchísimas gracias a la mamá de Juli, te queremos mucho. Muchas gracias. Pues nada, gracias por venir. Y a las tías. Y a las tías, gracias tías. Las tías. Y a las primas. Bueno, gracias. Ahora, gracias. ¿Cómo te sentiste? Hermoso, que te hago contigo.
Todo eso salió.